Buenísimo. Le damos la bienvenida a nuestro invitado. ¿Cómo anda, señor? ¿Cómo bueno, andan, chicos? Todo Rafael bien. La la te fue, un aplauso, un aplauso. Para gracias. Gracias. Muchas, gracias. Gracias. Muchas gracias por tomarse el tiempo de venir. Eh, Karin, ¿qué tenés para contarnos de nuestro invitado? Nuestro invitado, Rafael Celis, es un dibujante que, bueno, particularmente yo, en mi experiencia, lo conocí cerca del 2020, me parece, por las noticias. Eh, por una noticia, como contábamos antes, que había retratado, si no me equivoco, a la Mona Jiménez en la sí, nieve. Y bueno, a partir de ahí yo creo que tuvo bastante auge. Va vamos a conocer más acerca de su historia, pero principalmente eh, su historia es totalmente reconocida por lo bien que dibuja y de quiénes realiza los dibujos. Exactamente. Impresionante. <laughs> gracias, muchas gracias. Arrancó con la nieve. ¿Arrancó con la nieve todo? Un poquito antes. ¿Un poquito antes? Un poquito ese antes. fue el famoso. Ahí, ahí digamos sí, que fue el boom nacional. El boom. Sí. Claro. Sí, sí. Eh, ¿Cómo a... viene la mano? ¿Cómo viene la mano? En Porque en 2020... Pero vos dibujabas de chico. Sí, sí, sí. Yo estudié de chico. Eh, estudié desde los 9 años hasta los 14, 14, 15 años. Eh, en un taller en Barrio Altamira. Me crié en ese barrio. Eh, bueno, mi mamá me vio condiciones y me mandó a estudiar. Y bueno, ahí fui. Cada vez mejorando más, porque uno, mientras vas dibujando, vas aprendiendo todos los conocimientos que te, te brinda la profe y vas creciendo. El vas perfeccionando cada vez más. ¿En, ¿En ese momento qué dibujabas? ¿No? Ya. ¿Ya hacías retratos? Sí, sí. Si yo los, los veo por ahí, me muero de risa. <risa>, <risa>, <risa> pero. Hubiera pero estado es que, buenísimo que trajera. Claro, los primeros. Los primeros. Eh, tengo, tengo, eh, gracias a Dios, mi vieja guardó todo. Y hace un tiempito me dijo: Mira lo que tengo parado, Y yo pensaba que estaban todos Siempre perdidos. Increíble la, no. todo. la cantidad de dibujos. ¿Te me la Sí, claro. lo saco hace poco. Mira, yo tampoco no. sabía que lo tenía. Y me mostró un chapurín colorado que se <laughs> y, y para el día del niño, creo que lo subí al Instagram porque me causó mucha ternura <laughs> Y al si se lo muestro a mi hijo al Chapulín y me dice: Así ¿Ah, dibujabas ah, vos. Sí, no, digo, pero mira. Eh. Pasa que él dibuja lindo también. No sé, ah, sí, lo tiene claro ¿no? Sí, no, no. Sí, lo tiene sí, nedote, Chequeame la remera de él. Haceme un plano, por favor, a la sí. remera que tiene puesta. Ah, mira. ¿no el último, ese es uno de los Acá últimos conocidos. Sí. ¿tiene, sí, tiene su historia sí, sí, noticiosa también, que este dibujo. Messi, pero sí. Está cacheto Messi. Sí. Sí, en el 3D. Hay, que, 3D, no, no es hay que saber trabajo en 3D. Eh, pero bueno, todo surgió con el dibujo en el 2020, en la pandemia. Eh, me reinventé, me quedo sin trabajo el 19 de marzo. Apenas arrancó fase 1, yo ingresaba a alquilar <laughs> y trabajaba en negro en una fábrica. Entonces, ah. cuando me dicen chao, chao. chao. Okay. Eh, rebuscarse puedes esperar ante las primeras semanas porque no se me ocurría qué hacer siempre me di maña para trabajar de lo que sea pero, pero no esta vez salir? claro esta vez estaba encerrado en cuatro paréntesis más que cuidar a mis hijos no me, se me ocurría nada era jugar con la cocina era aprender la más famosa masa madre por eso que me está cachetón así que fue Complicadísimo, y bueno, y en eso de que querer que las horas, porque cada vez me agregaban más, o sea, porque decían a lo mejor volvemos el 31, me decían, y me llamaron el 20 y pico, me dice no, no volvemos el 31, se estiran 15 días más, y así estábamos. Entonces, bueno, para quemar las horas, eh, dibujo mis hijos. Empecé con la magia, así, sí, o sea, hacía años que no dibujaba nada, menos en realismo, el retrato, o sea, sí. Vos estabas trabajando y el, es, ese oficio, entre comillas, de dibujante lo habías dejado. No, Así sí, no sí, era que idea. no se llegaba de trabajar y te ponías un... Claro, lo que pasa ¿no? que yo tenía una, un pensamiento totalmente erróneo, porque ahora es totalmente al revés para mí, ah, ah. que no puedes vivir del arte. Ah, no, sí, y es claro. como, sí. como contábamos en el programa pasado, que me parece importante rescatar, sí. para que remontemos al programa pasado también, eh, respecto a esto y animarse a salir de la zona de confort. Sí. O sea, estamos hablando en el programa pasado acerca de del de toro Corvalan que sí. era obrero y que pasó a ser un cantante totalmente reconocido como lo es acá claro, sea, estamos hablando caso. de un claro. empleado que pasa a vivir del arte prácticamente. claro desarrollando eh, lo que ama y permitíme agregarle algo también que le pasó al toro que su madre le dijo cuando él llega de trabajar la obra hay un programa que es para vos el aguante que también comparándote con vos de tu mamá cuando te vio eh, el arte tuyo, cuando eras niño, de llevarte a estudiar, de comprometerse y acompañarte en algo que a vos te gustaba y que hoy en día eh, sos furor realmente. El aguante de las madres. Sí, totalmente. El, el aguante de mi vieja es me emociona, la verdad, porque. Es, o sea, yo uno lo veo ahora como padre y, y le he visto claro. a mi mamá cambiar una cuota por un tupper que vendía ella y mi profesor lo aceptaba. Eh, y bueno, y eran chauchas que ella se la ingeniaba para poderme pagar la cuota. Y hubo momentos que tuve que salir del taller porque no tenía para pagarme, pero. Eh, pero mi vieja siempre me apoyó y ahora yo lo veo que me guardo mis dibujos, mi dormitorio de, de chico, de adolescente, de soltero. Eh, cuando yo me, me voy de ese dormitorio, entre mi hermano más chico y claro, él fanático de talleres, yo fanático de grano, quiere pintar el dormitorio de azul y blanco. Y mi mamá, lindo. sí. ¿Qué okay. tema? Está todo bien, está todo bien, pero, pero le mando un pero, saludo pero grande, no, ya lo veo. Está todo bien, pero no. Está, hasta pero, ahí nada no, más, hasta no, ahí nada no, más. No. Eh, entonces mi mamá dice, bueno, pinta el dormitorio de azul y blanco, pero esa parte no. Claro, esa parte yo tenía dibujos míos rayados en la pared. Ah, ¡No! De, de, con lápiz, con fibra, de, de la mona. Haciendo, haciendo arte. Dibujos de la mona cuando yo tenía claro. 17 años, 15, 16. No sé, jamás eh. me dijo mi mamá no, es no rayé que... las paredes nunca eso te iba a decir lo que nosotros claro. le decimos a nuestros hijos claro vos claro. lo hiciste y tu mamá te lo guardó no te lo... Sí, un pero lugar. al día es tu mural. estamos es tu mural. hablando que ya mi hermano tampoco vive en ese dormitorio no. ya armó su familia y todo y yo voy a la casa de mi mamá y sí. entro a ese dormitorio que ya es un depósito de cosas sí. y los dibujos están intactos ahí yeah. hay, mucha, y hay muchas familias que no se dan cuenta y hacen al revés o sea, el, el, el chico que está dibujando la chica que está dibujando es una reprimir entre comillas claro, sí. algo que tal vez un don, como en el caso de él. Sí, sí, sí. Digo, la habilidad de la madre. La visión. la visión. La visión de tu mamá. Sí, sí, sin duda. Para, para poder ver, que acá hay un talento. Y apoyarlo. Y apoyarlo claro. Que es importantísimo. Porque sí. uno ahí en el afán del trabajo todos los días, qué sé yo, que está dibujando y qué le dice uno. a <laughs> hacer las tareas. Pues estoy claro. viendo un caso totalmente diferente. ¿Sí? Una madre que ve que el hijo tiene un don. Y, y lejos de reprobar lo empuja claro qué, qué importa incluso te lleva un, a, una, a una escuela a una escuela de claro y, y lo empujo de grande también porque si no hubiera ella se empujón porque yo en el 2020 cuando empecé a dibujar a mis hijos ella me decía ¿por qué no venden un par de retratos? te vas a hacer unos pesos y dije no gorda le digo y si no me sale ¿qué va a decir el cliente? ¿Ves? quedé como un chanto, le digo hace mucho que no dibujo pero bueno dibujé a mis hijos lo publicé en el facebook y me empezaron las consultas y eso como que me empezó a entusiasmar y digo, le voy a dar bola a la gorda. <laughs> Mira vos, cuando uno no, no tiene una fe propia, qué bueno que la persona más cercana, en este caso tu vieja o puede haber sido tu mujer, ponga la fe la cuota de fe que vos no tenías, ¿no? Claro, sí, sí. Y viniendo de mi sangre, de, claro. mis, de los comienzos, se me vino todos los recuerdos, ¿viste? Va a decir, Sí, ya sabes que yo tengo condiciones, mira, sí. Claro, ¿Cómo claro. No me voy a animar yo. La y confianza. Te empezaron a escribir, te empezaron a Sí, me empezaron a consultar. Che, ¿cuánto sale? En mi vida había cobrado un dibujo. Así que tuve que entrar al marketplace, ¿sabes cuánto más o menos? <laughs> claro, ¿no? claro. La vieja compróle. Sí, sí, y bueno, y entré y dije unos pesos como para calmar la olla un poco, sinceramente. Sí. Y empezaron los pedidos. Era Muy barato, vale. era barato, pero a mí me aliviaba. O sea, sí, me sentía te útil. ¿Y, y, ¿Y aparte hacía un, un dibujo? dibujo? No, en ese momento, qué sé yo, un dibujo me demoraba una semana en un rostro. Hoy te lo hago en 6 horas, 5 horas. Claro, ah, no, te, te, se te ha habido esa, esa sí, costumbre por eso. Sí, tal cual. Tal es como cuando un jugador de fútbol deja de jugar. El fútbol? Sí, sí, claro, lo es lo mismo, sí. es como todo, es como todo. Sí. Pero no se va más eso es que Porque por ahí me dice, no, los dibujo yo dibujaba antes, pero ya se fue. Nah, no, se va. Nah, nah. no sé cómo andar en bici. Yo siempre pongo ese ejemplo. Claro. claro. Yo hace años no me subo una bici, pero. Me llegó a subir, tiempo, me pues, subí. Yo, yo me subí hace poco una bici y me di un vértigo. ¿verdad? Tan finita la rueda Pero, no? ¿cómo me trago yo acá? Que, claro, eh, eso no se va, eso Es, no algo va. Que es un, un germen, que es un, una semilla que está ahí sí, está siempre patente. Sí, Qué bueno. Y bueno, y eso empezó a. a empecé a mejorar en, en cada ah, rostro mira, los, ¿Es el eh, primer dibujo? Ese es uno de los. Sí. De, bah, de los no primeros. es el primero, ese lo hice en el. Dos, claro, yo los dibujé no es tu primer dibujo, el primer dibujo, pero es el dibujo que. Pero es este es en el 2021, eh, yo me separo. Eh, y bueno, decido cerrar el año con con el dibujo con ellos. Es como me lo auto pedí, medio Moni Argento, así. Mm. Me, me dejé un espacio en mi agenda para dibujar para mí que cada tanto lo hago. Yo ¿Cuántos hoy, años tienen tus hijos? Mis hijos tienen 12, el más grande, y 6, el más chiquito. O sí, qué lindo sí. dibujo, muy lindo dibujo. <laughs> Gracias. Sí. Ah, Ese está en Inglaterra. Yeah. Ese está en Inglaterra. Contanos querido, esa me historia, me porque esta sí, historia es esa. bastante, bastante. Eh, pero, bueno, yo dónde? dibujo el Diego. Eh, a, dos días que después que me duriera. yo ya había tenido repercusión porque unos meses antes gané un concurso en México con un dibujo de la mona. Bueno, vamos entonces México. Vamos vamos a, México. a México. Vamos a México. A México. Bueno, sí, sí, sí. Eh, ya había pasado tres meses de que había empezado a levantar pedido, ya la calidad del dibujo cada vez era mejor. Porque o sea, ya había confiado, hablado, confiado Sí, ya había hablando de la mano, ya había. Al principio compré el lápiz en la esquina de mi casa. Claro. Después fui a una librería, compré unos, ale unos alemanes, Ajá. fui mejorando la calidad. Me empecé a ver que quiero una changuita, porque yo ya, ya había vuelto a trabajar, pero me hacía unos pesos con el dibujo cuando volví de trabajar. Claro. Entonces. Así que empezaste a invertir. Claro, empecé a invertir y era mi recreo. Muchos dicen: Yo no tengo Netflix en mi casa. Mis mi recreos bueno es dibujar. Es claro, por eso. Qué buena ah, es. no. pero, pero, por ejemplo, hay gente que le gusta fumar y sale al patio a fumar y a relajarse sí, y Yo sí, no, sí. yo el tiempo de relajación. O que tengo ganas de calmar todo, me voy a dibujar. Claro, me voy a mi rincón, chuparte, Tal cual. Dibujas. Sí, sí, es mi burbuja ahí, tú no me acuerdo más de nadie. ¿eh? Y, y estaba hablando de la esencia de algo de alguien que le gusta lo que hace, ¿no? Claro. cualquier otro que está, estás trabajando en cualquier pueblo, lo que menos querés hacer volver a agarrar, no sé. pero. No, 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 no. Y a cualquier hora. O sea, si, si me pongo en, en fijarme en un horario, vamos a dibujar esta hora, por ejemplo. Vos sabés que yo, yo creo que uno encuentra la vocación cuando. Hace eso sin esperar nada. Tal cual. Porque nosotros acá, por ejemplo, sí. eh, yo al, a se le decía, la vocación mía es esto, es hablar a la radio, o es tener poder comunicar. Y no me interesa si no gano plata. Y eso yo creo que es el principio de, de encontrar la vocación de uno, que es lo que te pasó a vos. Tal tal claro, cual. Yo siempre no al cliente le digo, yo do, cada dibujo lo hago como si fuera para mí, por más que sé que después va para, para esa persona. ¿Cómo fue lo de México? Lo de México empecé, bueno, empezás a publicar entre un grupo de, de distintos dibujantes del mundo, eh, porque me servía para ver, eh, yo publicaba algo y entre dibujantes, no es lo mismo una visión de un dibujante que no, que, claro. que no es dibujante. Claro, sí, sí, yo sí. de otro dibujante le puedo encontrar error y yo de ese dibujante me puedo encontrar un error claro, a mí, sí, sí. pero claro. otra persona no. Sí, sí. Eh, debe pasar en otro, office. entre profesionales. Sí, ¿te entonces te yo, cuenta? claro, empecé a publicar así y me llegó un mensaje. Me dice, hola, yo me llamo Jesús Ahí, soy de México y quiero invitarte a un concurso internacional quiero que represente a Argentina. wow yeah. hace, hace tres meses que agarré el lápiz, ya que claro. Y bueno, al principio pensé, dijiste, un chanta, sí. <laughs> Pero cuando vi que no pedía nada... Claro, de qué te podían estafar. Claro, dije, ah, pues te estaba en plena pandemia. ¿Qué <risa> <¿quién> <risa> me más me vas a <laughs> atacar? Claro, claro <laughs> el IFE. ¿quién está? Cristina. <laughs> no había nada que pagarle. <laughs> Y bueno, y dije sí, participo de una. Le digo, me dice, ¿cuándo arranca? Le dice, le pregunto, mañana me dice. Oh, yo que me demoraba en un dibujo, o sea, cada vez me iba demorando menos, pero me agarra. Estamos hablando de un concurso virtual. Claro, virtual, sí. Pero los representantes que tienen entre 65 participantes de distintas partes del mundo, era wow, un claro, montón. montón. Eh, y dije, ¿con qué participo? Entonces agarré de un cliente, de una cliente, le pregunté si podía participar con ese, como para <laughs> no dejar pasar claro, la oportunidad. Participo era con votación, en ese momento me costaba horrores que alguien me votara, ¿viste? Sí. aparte el dibujo, con todo el respeto, era una familia, o sea, no transmitía nada. ¿Cómo, ¿Cómo era la votación? Por Instagram, vos tenías que seguirlo a él. Por y votar y, y votar, y votar. Uh -huh. ah, y votar. ¿Qué? ¿Me costaba horrores. Yo veía que el, que el primero tenía, tenía dos mil y pico, así, ¿cómo hago? Si llegas, ¿Cómo claro. hago para llegar? Yo Sí, me abrí lista, me abrí lista, casualmente list justo Parece, por ahí. Claro. O sea no tenía idea ni cómo se manejaba, o sea yo estaba buscando la vuelta, pero bueno participé y quedé quinto. Wow. Dije oh, bueno ese científico quedé quinto dije un montón, sí. Porque bueno me ayudó el único medio que me ayudó fue Titi Chavatoni en la popular. Qué ah, bueno. Okay. Fue el único. Me llegué yo le llevé una carta y y el loco lo el único medio que me ayudó en ese momento. Le dijiste, Titi, no digas mi nombre. <laughs> Igual, sí. no. mi <laughs> tu confianza súper. Digo, venía de una confianza, che, estoy agarrando poco, güey. cuando salí quinto decís. Sí, dije, acá, esto hey, es mío. Y me vuelvo a invitar el artista. Me dice, te invito para el mes que viene que lo voy a volver a hacer. Y dije, listo, ahora me das tiempo. Y dije, bueno, soy cordobés, reinventado en pandemia, voy a representar al país, pero soy cordobés. Digo, claro. dibujo la moda. Escuchame, ¿podemos ponchar? Este, eh, no, uno anterior. Podemos poner pero, en realidad. Pero bien, pero bien, están cerquitas. Tan tan el zarquitos. inicio de, de, de la mona que fue en la nieve. Yo quiero poner ese, para que ponchemos. Pero ya lo buscamos. La, la calidad del, del dibujo en la nieve. Se, se te vino lo primero que se te vino, voy a hacer la mona. Voy así, a hacer la mona porque, claro, porque yo digo, se mueve, se va a mover aparte soy fanático, ¿no? Eh, digo, se va a mover, estoy reinventado en pandemia, es noticia. Claro. Y apenas apenas lo o sea, lo publicó él y ahí lo presenté yo. Cuando lo presenté me escribió la Lore. Eh, me llamaron de lo popular. Es. Claro. Es el a... que sale con esa fotos sale sentado claro. productor, el que sale sentado con un cuadro Con esa foto te empezó a llamar. ¿eh? Me empezaron a llamar el lagarto todos los medios, era una cosa que me visitaban me llamaban, soltaban el teléfono. Me empezaron a votar o sea, yo entré y el primero ya tenía, no sé, 1500, y le saqué más de 2000 votos después. Qué Pum, Lo pasé por arriba. Todas la bandas de cuartitos de acá me votaron. gente Cordobeses de Chile, Cordobeses de México. Mexicanos, no, no, no. mexicanos. Claro. O sea, las repercusiones. ¿Cuánto fue había pasado de que vos te habías hecho reconocido no, en el.? Esa fue no, la primera. La primera. Sea, fue del... el primer, esa fue la primera. O sea,. Esa fue la primera cuartita. Ok. ¿Y después, lo de, después pasó? Después lo de, lo de, de Maradona. Maradona. Ah, lo de Maradona. Sí. Lo de Maradona en Inglaterra. Que, me, que muere el Diego. Y yo soy muy, muy, una, soy muy argentino, muy patriota. Muy futbolero. Y la muerte del Diego, creo que todo no. nos mató. sí. No, no. no, no. eh, no, no, no. Y Bueno, no. dije, esas emociones. Yo lo, me gusta transmitirlas en el lápiz. Te, y, vu te... te vuelvo atrás un segundo. Sí. Para, para cerrar lo de México. Sí. Hiciste el, el, el dibujo. Ganaste. Conocí. A ver, te llamó la hija de la mona. Sí, vi tu, vi tu dibujo. Sí, mi mamá lo compartió, me felicitó. Y empezaron todos los medios a llamarme. Y quedó una muy buena relación con el Lore, con la que más hablo de con Lore. ¿Lo conociste a...? Sí, sí, a, a Carlos, a Jiménez. Fui el año pasado a su casa. Cuando volví de Ushuaia, Ajá. me recibió... Sí. Celia el pintor, Me, Pero, agarra, ¿sabes no, qué? me muero. No, me atonte gente. Me atonté, la gente, la me atonté es... porque llevé muchos cuadros, me los sacó la guardia y no filmé nada de eso, ¿viste? Después bueno, agarré experiencia yo porque después conocí a el Pinto, tengo una carrera muy linda en tres años, me reinventé ah, eh, y los mejores se, momentos son... una locura de cosas. Sacados con el, la cámara de los ojos. Sí, 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 me lo llevo, claro me lo llevo el fondo sí, te, sí. te llaman de Inglaterra. ¿Cómo es lo de Inglaterra? Eh, bueno, lo dibujo, lo presento en, en las redes, qué sé yo, y queda ahí. Y a los meses, cuatro, cinco meses, me escribe un, un empresario rosarino que vive en, en el sur de Inglaterra. Y me dice, mira, yo tengo un restaurante acá que se llama La Mano de Dios. Ya me sonaba raro, la Mano de Dios oh. justo en Inglaterra. Sé, otra es como, estafa de es Mark Plague. Ah, ah, otra. ¿no? Yo te voy a poner los pilotos <laughs> para el, el jardín. Y no <laughs> tiene huevo, viste, para ir a hacer lo que no, quiere. ¿eh? ¿Sorprendió? Sí. viste pues. Y me dice: Bueno, yo acá tengo cuadros de de distintos artistas con dibujos de, oh, de, dibujo de maravilla, pero yo quiero el tuyo. Me dice: Hermoso ese dibujo. Sí, hermoso. hermoso. Todos sí. quedan en la ocasión increíble Escúchame, ¿cuánto te demoraste en hacer este Tres dibujo? Horas. Tres, Tres horas. Tres horas. Tres horas estaba justo en el momento de la ¿Tenés? conmoción de las noticias. Sí, sí. Empecé a las 10, 11 de la mañana, a las 2 lo terminé y me fui a lograr. Mira. No, no le puede, le, lo firmé rápido y me fui como para tener algo para mostrar, porque las emociones en el momento. No, no Cuando no, no, te gusta no. el dibujo, lo queremos mostrar. Sí, ah, ¿En sí, no, eh, qué te piraste? trate de buscar una foto fuera de lo común. Entonces no busque una con la camiseta argentina. En ese está con la camiseta del Napoli. Eh, entonces dije, y Esa ando con van a dibujarlo de nuevo. Así que guarda que en breve no. Ya tengo la idea acá. tengo la idea. Sí, no lo voy a decir. ¿Y todos los que tenés en la remera cómo te fueron antes? O sea, veo que está. Esto es, bueno, todo culpa de él. Todo, todo culpa culp de mí Sí, no, otro no. eh, Otra es Sí, sí es eh, por eso. Mi, mi, mi carrera, en todo lo que viví en estos tres años, parece que otro artista lo vive en 30. Me imagino sí. los lápices que te gastaste en el mundo Uff. Gracias, a Dios, que tuvo el mundial, porque ahí sí me quedé sin trabajo. Ahí sí me echaron de la fábrica. Ah, mira. Te echaron. Como está sí. haciendo dibujos. Total por... tiene los dibujos, <laughs> claro. me dijeron. Eh, ¿En te... serio? ¿En serio? No. Y mandamos un saludo a la gente. Un saludo a la. Sí, con ese dedo le daría. Pero bueno. <laughs> eh, casualmente hace justo un año eh, me dejan sin trabajo. Estaba dura la, la situación, pero no fue de la mejor manera. Claro. Eh, y dije, bueno, se, por algo a se dan salir. las cosas. Seguro lo pasaste muy mal, pero qué bueno que te pasó eso. Sí, sí, porque, porque yo bueno, ahora en, en ese momento no podía usar el celular no, y era la repercusión mía, me estallaba el celular y era muy incómodo y no me gustaba claro. que me estuvieran retando. Quería respetar el, el tiempo del trabajo y al claro. mismo vez querés responder. Ah, claro, se te empezaban a wow. mezclar las dos cosas. En, por momentos tuve apoyo porque tuve entrevistas y pude hacerlas hasta dentro de la fábrica, en el patio, pero bueno, hasta ahí no me llegó después. Claro. Entiendo y, que ta, fue un momento duro, pero tal vez después te alivió. Pero ta, por eso yo digo que existen las causalidades. Las por, causalidades. Sí, las causalidades. Porque yo me, o sea, a mí desde el año pasado me pedían que abriera más talleres de dibujo. Yo tengo mi taller No, eh, ah, qué bueno. en, en mi casa en Barrio Villa Unión, y me llamaban de Centro de Cine de Che, no quieres acá y yo tenía turnos rotativos. Entonces fui a hablar a la fábrica y le digo, "Mira, no me podés poner turno mañana y turno noche para la tarde poder dar clases", y me dijeron que no. Entonces yo no, te, no podía dar clase y suspender a cada rato la claro. clase. Vamos eh. a la parte. Eh, primero, tener la escuelita. Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? ¿Qué estás dibujando? <laughs> la verdad que soy. Me, aparte de, de enseñarles, porque gracias. Tuve una muy buena profesora que todo lo que ella me enseñó a mí me quedó todo. ¿Cómo se llamaba? Maruja Fernández. Se llama. Maruja Fernández. Sí, tiene se su llama. taller todavía. Uh -huh. de, hace mucho que no la visitó. Pero en breve le voy a hacer la caída. Eh, Qué alumno escribí? tuviste, ¿eh? <laughs> mucho orgullo. Sali bueno, ella. Salió bueno, pide. Siento un orgullo, me dice, me escribe y, y la verdad que a mí me, me llena de emoción que ella esté contenta. Sí, sí. Me sí. hablar porque siempre le remarco que ella me enseñó mucho. Es más, cuando yo dije quiero arrancar a enseñar, ella me, 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 me brindó sus materiales. Mirá, podés explicar esto, cómo podés arrancar. Eh, y bueno, y siempre hay consejos y charlas. Eh, la verdad que sí, bueno, después empecé a buscar mi estilo, mi taller. Eh, no me... Lo que soy tan apasionado en dibujo y he vivido tantas experiencias, porque como te digo, o sea, conocí a Bill Pintos y pasé entre medio de 300 mujeres que, que se morían por Desesperas. entrar. Yo, permiso, permiso. Soy una, Porque dijo, Celi, el guardia, eh, Abel te quiere a conocer. Así. Mira, que te reciba la mona con los brazos abiertos sabiendo tu nombre, que un guardia te diga, Celi, el... Abel te quiere conocer. Y el ah, loco tenía que subir ese. Se de Villa me Villa cae Unión, el pelo no. a mí. ¿Ah? Desde Villa Unión, ¿dónde naciste? En Barrio Altamira. Barrio Altamira. Eh, Después me fui a Villa Unión. Ah, bien. ¿Están haciendo una colecta para irse a España? Sí. ¿Cómo es, eso? es una locura. Vamos, pero vamos, bueno. vamos con eso porque tenemos que ir cerrando el sí, programa. Sí, sí, por eso le digo es muy largo. Y tema. Eh, mi forma de enseñar no me gusta que sea todo lineal. Sí. Me gusta fomentarlo, motivar, porque si no llega un momento que vos jugás al. A la playstation, un juego y llega un momento que ese juego te empieza a cansar sí. bueno, en el dibujo lo mismo si vos solamente lo haces dibujar va a llegar un momento que ese niño se va a cansar entonces vos lo tenés que fomentar para que él siga dibujando no, no para que siga en mi taller, sino para que siga dibujando eh, entonces siempre le he buscado concursos, me llaman con toda la repercusión internacional muchas veces el mismo artista de México me hizo, Rafael eh, voy a hacer un concurso el mes que viene, prepara a tus alumnos Wow. Eh, entonces, bueno, yo le digo, chicos, hay un concurso internacional, hay un concurso provincial, nacional, sí. de la ciudad. Tengo alumnas que Siempre ya... Han... motivando ahora? Los... Sí, tengo dos alumnas que ya han sido mencionadas en la Agencia de Córdoba de Cultura, tengo una alumna que llegó segundo, tengo otro alumno que ganó un concurso. Eh, casualmente, bueno, le voy a pasar esta data que no lo dije en ningún lado, pero... Eh, exclusivo, ¿eh? Exclusivo. 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 La Agencia de Córdoba de Cultura largó un concurso hace poco y, lo, y soy uno de los ganadores yo. No, eh, <laughs> <laughs> honor, Cómo de no serlo ¿eh? eh, eh, no, no. eh, en el sector de la categoría adulto eh, y bueno y ahora surgió esto que yo me me hago amigo de una gente de España en el 2021 que me invitan a un concurso va mejor dicho les pregunto yo si pueden participar mis alumnos por más que seamos de Argentina y me dicen que sí como que no y bueno había que dibujar un perrito para un cuento lo dibujan los chicos no lo ganaron pero eh, estuvo bueno la la iniciativa, la iniciativa y, y quedó que y la buena onda. Quedó la buena onda como, como amigos. Y bueno, seguimos siempre una charla. De que se me prendiera la parita y le digo, Jessie, le digo a la chica de España, tengo una idea. Le digo, me gustaría que hagamos un cuento juntos. Ustedes lo escriben, sí. pero no, los mis no, alumnos y todo lo ilustramos. Y le encantó la idea. Qué buena idea. Y buena. me dice, ¿y de qué te gustaría que sea el cuento? No, le digo, un perrito, un gatito, un lorito. Contar que, que mi alumno lo dibuje, okay, el vos vale. ya me está dándolo, ¿ok? Es muchísimo, le digo. bueno déjamelo a mí. Me dice ¿sabes de qué? Ya los semanas me dice bueno te doy el ok que sí lo vamos a hacer. sabe de qué se va a tratar el cuento? Me dice ¿de qué? De tu taller de dibujo. No. no. Te vamos a homenajear. Qué, qué homenaje, sí. Qué lindo. Dije, no, en serio. Le digo, sí, digo El cuento se llama Escuela de genios y te lleva al 2050... Se le llenó el ojo de lágrimas. No, pero <laughs> para decir, mira la emoción que, que lo dice. ¿no? Eh, Qué satisfacción. Sí, sí, porque voy a decir muchísimo. Que por ahí yo que quería un perro... No cae, o, de... o, o lo tomo con tranquilidad cada repercusión. Sí. Si bien por ahí eh, eh, debo reconocer que el celular te satura y voy a decir, ahí basta. Sí, lo claro. tirás y vas y basta. O, por eso yo amo dibujar de noche. En la noche está todo más o sea, calmo. Voy, voy, sí, me puedo enfocar más. Eh, me, me, me alivia. Sí. Me alivia. Y bueno, cuando me dijo eso, eh, lo, eh, te lleva al 2050, donde todo es tecnología, donde ningún niño dibuja, y yo me comunico, o sea, estoy dibujado por mis alumnos, me comunico con Jesse, como dice en la vida real, le digo: mira, acá están los elegidos. Acá en Argentina se sigue dibujando, en mi taller se sigue dibujando. Entonces ellos viajan, viajan con el perrito del primer ah, cuento. ¡Wow! ¡Qué lindo! Eh, y bueno, y acá se dan cuenta que hay un enemigo que decidió la escritora que se llama Siva que, que le pongan el nombre a ellos charlando en clase, le pusimos Tecno entonces competimos con él yo, sanamente y bueno, y, y ahora estamos sí, haciendo bueno. la colecta porque nos invitaron a la presentación que es en febrero en Barcelona y en el Ateneo de Madrid, uno de los centros culturales wow, más grandes wow, del mundo. Eh, es, importante. No, épico. Sí. es un montón. épico Y queremos que nos muestres lo que tenemos acá. acá.